Roberto, ¿qué tal? Bien, frenamos esto ya y ahora vamos a ver aquí. ¿Qué aeropuerto podemos pillar? Vamos a intentar hacer primero uno cercano, ¿vale? No vamos a fliparnos mucho. El de Lisboa es precioso, el aeropuerto desde arriba, ¿eh? ¿Qué pasa, Gio? ¿Cómo estás? Matacán. Fijar llegada. Bueno. Salimos con a 270 grados, 5 nudos, y entramos a 270 grados, 5 nudos. Airbus Neo. No hay algo más pequeñito, tío. Ah, bueno, que esto es lo más pequeño que hay, ¿no? Uf. Un Hornet, tío. O sea, se me acaba de poner muy dura. ¿Vale? O sea, esto cuando yo jugué la anterior vez no estaba. ¿Qué es esto? Pero esto existe. ¡Ay, la virgen! Mi pregunta es, ¿no hay hidroaviones, tío? Sería... Uf. Vale, este pillas, este son 6 horas, pero claro, este igual vamos súper lentos. Esto puede ser una pasada. Ahora es aterrizar con esto puede ser una locura, ¿eh? Estoy muy tentado a pillar el F-18, ¿eh? El Hornet. Estoy muy tentado, ¿eh? Pues ya está. Condiciones de vuelo. Vale. Las 8:44 UTE. Cojo una Cessna. Vamos a probar primero este, porque bueno, venimos a un aeropuerto, vamos, a un aeródromo militar. Con lo cual, vamos a intentar con el Hornet primero. Mierda. Vale, esto está. Y vamos a volar. Bueno. Uy, perdón, que os he puesto la que no es, tío. Os he puesto la que no era. Vale. Bien. Alerta, ¡Ojo! ¡Que lo relea, chavales! ¡A cubierto! Ahí. Gracias, loquete. Imagino que el aparato este no va a servir ni para mierda. ¡Ojo! ¡Que lo relea, chavales! Así que... ¡A cubierto! Gracias, loquete. Bueno. No hay mucho donde sacar. Vale. Espero que no nos dejen en pista porque me mola a mí lo de... Oh. Déjame mirar esto por dentro, por favor. A ver. Vale, puedo apagar sistemas, encender sistemas. Close. Todo encendido. Madre del amor hermoso, hijo. La Virgen, tú si es que encima... No está operativo. Vale, eso no está operativo. Ey, madre mía. Lolazo, niño. Lolazo. Este es el brillo del reloj. No, los eyectores no están operativos, tío. O sea, una pena. Claro, mira, todo lo que es armamento no está operativo, ¿vale? Vale, sería la hostia. O sea, si ya te ponen también el armamento operativo. Mirad, ese es el Jotas, tío. Este de aquí es el Jotas como el que yo tengo. Como el que yo tengo, básicamente. Como el que estáis viendo en esta mano. Aquí. Uf, mamá. Uf, mamá. Vale, vamos a cambiar de cámara. No, este no es, tío. Este botón siempre está igual. Vale, vamos a ver botones.
apagamos luces. Y ahora Bot Hall. Los beacon. Vale, el beacon está ahí encendido. No, esas son las luces, tío. Vale, hemos arrancado botones principales. Vale, el fuel pump no vamos a echar todavía. La biónica la vamos a encender. Perfecto, vale. Tenemos la biónica encendida. Y este avión tiene que ser desde dentro. Vale, vamos a probar flaps. Vale, vamos a hacer la prueba principal. Movimiento, abajo, arriba. Flaps arriba. Flaps abajo. Perfecto. Gente, hoy comienza una nueva era en el canal, chavales. Soltamos freno y comenzamos a movernos en pista. Si todo sale mal, siempre os he querido, chavales. Aterrizaje, sigue desplegado. Vale. Se acaban de activar unas luces rojas. Vosotros que casi no. Mira, ya, bueno, las tenéis que haber visto, ¿vale? Tenéis que haber visto el panel que se han activado unas luces rojas, ¿vale? Porque hemos guardado el tren de aterrizaje. ¿Vale? Importantísimo. Hay que guardar el tren de aterrizaje siempre, ¿vale? Bien, ahora tenemos que empezar a hacer el giro. Porque nosotros vamos a otra dirección, ¿vale? Los flaps lo llevamos bien, vamos bien de combustible. Copy, copy. Vale, siempre se le puede bajar un poquito de rendimiento. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo que hay algo de tirones. Con lo cual, lo mejor para esto. Mirad, ya veréis qué divertido ahora esto. Veis que el avión está subiendo mucho, ¿verdad? Lo puedo subir incluso más. Y ahí, regulado. Por eso, ahora, ¿qué pasa? Que como, a ver, yo tengo un PC de la hostia, pero al estar streameando y todo esto siempre le afecta más. ¿Qué haces? Básicamente, bájale siempre gráficos, tío. Mira, yo estoy a ver, no nos vamos a flipar. O sea, es verdad que se puede hacer muchas cosas, pero en medio esto se sigue disfrutando muchísimo. O sea, este juego en medios... es un juego que disfrutas de cojones. O sea, mirad. Y se podría bajar más cosas, ¿vale? Daros cuenta también que estamos con dos cam, que eso también le afecta. De hecho, yo creo que podemos quitar hasta alguna cosilla de estas así. Porque el Direct 12 podemos meterlo. El V-SIN fuera, o sea, a mí lo del V-SIN me mata en todos los juegos, tío, no me gusta nada. El anti-aliasing fuera. Y volver. Yo creo que ha empeorado ahora, ¿eh? Sí. Ahora ha empeorado. Quitando el anti-aliasing y tal, ha empeorado. El TTA. Hostia, es que aquí hay muchísima cosa, chaval. CPC, esto, ¿para qué coño quieres esto? Si esto no lo vas ni a ver desde arriba del todo, tío. ¿Qué lo vas a ver cuando estás aterrizando? Esto, a ver, lo suyo es que en vez de hacerlo aquí, lo hubiera hecho antes de hacer directo. Pero como yo soy, sabéis que soy especial para todo.
avión. Y a ver dónde tenemos que... la ruta. Esto es una pasada, ¿no? Allí está. Mi ruta está allí, ¿vale? En aquel punto, gente. Five, five, four, four, three, zero. Qué bonito, chaval. Esto en la vida real tiene que ser un pasote de narices. O sea, mirar el cuadro de instrumentos, hijo. Hay un MA-641. Podríamos ir a hacerle una puñeta, ¿no? Yo no sé si es un avión o no. Claro, tú imagínate esto en... esto. Ah, es que esto no lo puedo sacar de aquí. Bueno, lo puedo dejar ahí. Vale, ahí tenemos la línea, ¿vale? A la que deberíamos estar siguiendo. Vale, pero que no hemos hecho ni puto caso. Estamos yendo a nuestro... a nuestro rollo, vaya. Vamos a bajar altitud para salir de la nube. Nos va a saltar en breves el danger de que estamos yendo demasiado hacia abajo. Vale, es que estamos en altitud 12.000, 10.000, 9.000. Vale, ahí ya con eso nos vale. 7, 6, vale, 5.000, 4.000, con eso nos vale. Ahí estamos, perfecto. Vale. Puerto Santo. Que luego yo no sé cómo narices se hacen las fotos. No sé si algunos habéis jugado a este y sabéis cómo se hacen las fotos. Pero la verdad es que no sé cómo se hacen las fotos. Vamos a subir un poquito esto. Pues estamos teniendo caída todavía. Ahí. A ver. En cero. Me gustaría dejarlo en cero, pero... no sé, es un juego que me parece increíble, macho. O sea... mira, hay un avión. Hay un avión ahí. Hacia aquel lado, tío. Hay un avión que está saliendo. Porque ha salido de aquí. Vamos a hacer una visita. Con el Hornet. Vamos a ir amigablemente, ¿vale? Ahí está, miradlo. Allá adelante lo tenemos, ¿vale? ¿Le hacemos una visita amigable o qué? Vale, lo tenemos allá adelante. Va con todas las luces dadas. Luego simplemente lo hacemos así y ya está, ¿vale? Un cabecillo ahí al lateral. ¿Ese a dónde irá, tío? Si vuelvo a Lisboa o alguna cosa de esas, ¿no? ¿Cómo andamos de gasolina? Pues el 36% solo. Vale, allí lo tenemos. Está girando, está girando. Sabe que le perseguimos. Creo que sabe que se ha salido de ruta. ¿Vas a bombardear Jaén? Jamás. Jaén tiene el mejor aceite del mundo, chaval. Ahí está, ahí está, ahí está. Es nuestro ya.
Vamos a hacer la adelantada, chavales. ¡Niom! Oh, va a gustar. Increíble, chaval. Increíble el movimiento que tiene el avión este. Buah. Corrad esto con un avión de los otros. Increíble. Entiendo por qué a los pilotos de combate les encantan estos aviones. Y esto es solo un juego. Y esto es solo un juego. Esto desde fuera tiene que ser una pasada. Míralo. Increíble. ¿Queremos desaparecer? Pues entra la nube, chavales. Mira. ¿Cómo salen las estelas, tío? Molaría mucho que te dejara hacer a papá y ven, Dios. Pero para eso tenemos otros juegos también, ¿vale? ¿Me dejarán encender luces? Ahí. Hemos encendido las luces, si os fijáis, ¿vale? No, bueno, aquí hemos apagado luces. Ahí está. Pilot hit activado. Pues es el autopilot, se ha activado ahora ya. DCI. Mirar el agua, ¿eh? Podría intentar hacer una cosa, pero igual no sale mal, ¿eh? ¡Guau, chaval, la estela! ¡Lol! ¡Lol! Quiero repetir eso. Quiero repetir eso. Quiero repetir eso. Lo puedo matar, gente. Pero ha sido en torno a 300 metros o así. Ahí. ¿Ha sido más abajo? Imposible que haya sido más abajo eso. Sí, bastante más abajo. Buah, chaval, la estela, qué guapo. Increíble la estela esa, ¿eh? A 50 metros, tío. Me ha parecido increíble. Vale, vamos a intentar el VS, dejarlo lo más centrado posible, ¿vale? Porque si el VS lo dejamos centrado, en vez de subir nos quedaremos rectos. Y eso sería maravilloso. Vale, esto es el VS manual. Sería top.
Increíble, ¿eh? O sea, la verdad, me parece una maravilla este juego. Y ya, si me deja coger un caza, pues no. Tío, he bajado mucho de golpe, tío. Prechocho, es prechocho esto. Es una sensación entre miedo y no sé. Ese juego calienta la gráfica. 48 grados. Tengo yo ahora mismo de salida de aire de PC. O sea, lo mismo que cuando juego al Farm. Es verdad que también le he bajado ahora bastante, pero bueno, a ver. Verdad, tío, sí, aquí lo importante es poder jugar al juego y ya está, ¿sabes? Bueno, vamos para arriba porque esta viene de los de ir arriba y ya está. Sí, es increíble. Para configurar el altímetro. ¿Y cuál es el 9, tío? Mira, si va a 300 kilómetros. Dice que tengo fuel low, tío. Creo que aquí podemos ponerle más. Perfecto. Vale, el ATC lo vamos a poner también aquí arriba. Los botones no están operativos, tío. De los botones que no sé qué hace. Palanca de flaps. Barra de lanzamiento, tío. Sigue puesto ahí. Para que estoy escuchando para ahí que se enciende y se apaga algún botón, pero no sé cuál de todos, ¿vale? Estoy dándole al botón de navegación. Se apaga y se enciende. Estroboscópicas encendidas, no apagadas. ¿Puedo echar el fuel, tío? No, no puedo echar el fuel. Pues le dejo sin instrumentos, verás tú. Vamos por culo, sin instrumentos, para que vuelva.
Vale. Incontrolable, Julio. Si meto la cabina, igual está todo lleno de alarmas, ¿sabes? Ahí, pi, 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 pi. Bueno, de momento no me vale. De momento no está lleno de alarmas. Pensé que esto estaría sonando pi, 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 pi. Pero no. Listo adentro. Listo, aeropuerto más cercano. Sincronizar. Mira. LPPM. Bueno, se tiene una pista de aterrizaje. Pista 11. ¿Qué pasa, cargo? ¿Qué andas, tío? ¿Cómo estás? Se tiene una pista de aterrizaje. Pista 11. Pero es que no sé cuál es la LPPM, tío. ¿Dónde está LPPM? Rando, contando el país, de que sí, hombre. LP, LP, PM, tío. Tiene que estar cerca. Tiene que ser alguna de aquí. Ese cargo, gracias por el posteo. Ojo, pero mira, chavales, ha cubierto. No, esto no me interesa de momento. Aeródromo de Lagos. Ah, Portimao, joder. Está Portimao, que está por aquí abajo. LPLG. Vale, ahí no sale un aeródromo. No quiero aeródromos, tío. Quiero. Quiero Españita. Quiero llegar a Españita. Vamos llegando ya por aquí. 7000. Hacemos ahí la pasada de... ¡Oh, mío! ¡Ta, ta, 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 ta! 5-5-4-4-3-0-0. No tengo puesto ahí la alerta. Si hubiera puesto una cosilla, debería haber montado. Hostia, es que así se va muchísimo más rápido, tío. Fíjate cómo vamos ahora. Vamos tú follando. Hora. El trim, quiero el trim en cero, pero es que es imposible ponerlo en cero. 6, 5, 4. Sí, no, eso es Portugal. He tenido que pedir permiso para entrar en Portugal, que de hecho tengo que hablar con la torre de control. Tengo que hablar con Lisboa. Nos han actualizado a... Nos autorizaron a atravesar el espacio aéreo de Charlie. Vamos a volver a solicitar. Aspen Center, Boeing Alpha Sierra, X-ray Golf, Sierra EST Tilo, Boeing 45 miles, southwest of Lima, Alpha Tilo Golf, 12,300 feet. Solicito, Autorize Cyan, Para Effectuar, Transa Cyan, Alice Basio, oh, Rio de Charlie. Oh, gracias, Javi. Javi, ¿cómo estás, crack? Gracias por la raid, loquete. Confirmamos código de squad. ¡Coba! Muchas gracias por el juego, crack. Hola, ¿cómo estás, Germán? Vale, nos autorizan a atravesar el espacio aéreo, Charlie. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas?
Confirmamos contacto por radar. Hostia, para. Oh. No. La liamos. ¿Cómo se puede ser tan hermoso? Y subir esto al 100. SGR es Sagres. Sí. Creo que no quiero aterrizar en Lisboa. Y quiero aterrizar en España. Vamos a localizar aeropuertos españoles. A ver que suba la energía al 100. Es el más cercano, sí. De hecho, si salimos del caza por aquí, lo tenemos que tener ya por ahí abajo. Estamos a 16.000 pies. Pero ya se ve allí. Madre mía, casi nada, tío. Un añito y 5 meses. Increíble, ¿eh? Pero estoy buscando aeropuertos españoles. Así que, a ver qué pasa. Junies, Matthew, bienvenido, muchas gracias por el foro. Vale, ahí aparecen dos de los aeropuertos. Javilete, ¿qué tal, tío? ¿Qué has estado haciendo? Aquí has estado dándole, bueno, ahora has estado dando a farming. Pero, ¿en qué mapita? Hombre, como tiene que ser. Siempre fiel. Vale, vamos a empezar a bajar. Vamos a seguir metiendo los propulsores, tío. Porque vamos al 100%. Ahí. Ahora ya vamos al 100. Ahora vamos a bajar. Vete a Huelva. Pues no es mala idea, tío. Giramos. Vamos a ir por la costa. Como tenemos permiso de Portugal para estar en su espacio aéreo, pues sí, nada más. Aterriza en Rota. A ver, vamos con un avión americano. Tampoco estaría tan raro, ¿no? Aterrizar en Rota. Pero bueno, ando buscando por aquí así zonas. Ultimado. Es una pasada el juego, ¿eh? Lo único que con las dos cam y tal la vea, pero no está muy alto de temperatura. La verdad es que está sacando lo habitual, unos 48 grados de dentro de la CPU. Vamos, de la CPU de la caja. Canje. De hecho, este es de ahí. Este avión antes no me salía, claro. Vale, vamos por aquí. He flipado, es que está hasta el DayZ, tío. Lo que pasa es que el DayZ es del otro pack, pero vamos. Que en total me han dado 8 meses, tío. No entiendo nada. ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Todo bien o qué? Sí, porque lo puse ayer uno y me saltó como que si ponía la renovación automática me daban un mes. Intenté meter el otro y no me dejó. Esta mañana he metido el otro y me ha puesto lo mismo y me han dado en total 8 meses. Pero lo gracioso es que no me dejaba anoche, tío, canjear los dos a la vez. Hombre, que tiene que salir bien, joder. Tantos años entrenando, al final tiene que salir bien. Coño. Que por cierto, antes hemos estado siguiendo a un avión un poquito. Y si esto hubiera sido online, yo creo que me habrían baneado o algo, porque le he pasado un par de veces un poquito cerca. Le he hecho así, en una de ellas le he hecho así. Hemos pasado cerquita y luego ya, la verdad es que hasta yo me he acojonado de mi nivel. Es que solo me gustan las armas de fogueo. Es que mirar cómo se ve desde aquí, ¿vale? Otros fijaos desde aquí, imaginaos esto con el IR, que harías así, te moverías tal, pero mirar, ¿eh? Es que mirad la sensación, chaval. Es que estás yendo boca abajo, o sea, mi cabeza se está mareando, chaval.
¿Qué pasa, chaval? Chirita, chirita. Oye, ¿qué has visto ahí? Chirita. Hostia, a mí la cabeza cuando me pongo en esa posición... no sé el por qué, me hace ahí cosas raras. ¡Ojo, Viper! ¡Grande, Viper! Muchas gracias por el resub, tío. 16 meses, la virgen. Casi nada, hija. Vale, vamos a ver qué aeropuertos tenemos ya cerca. A ver si nos avisan desde alguno de Españita. A ver si ya salen todos los de controles de España. Aeropuertos más lejanos. Las 2 en punto en 19 millas. ¡Qué pape, qué pape! De aquí abajo. Solicitamos de nuevo. Ah, ya la veo. ¡Qué pape! Si pones tienda, tienes uno de Ginés ahí, ¿eh? Vale, vamos a abrir flaps de frenada. ¡Gripe! ¿Esta cuál es, tío? Vale. Dame ir a la pista cuando llegue, si quieres. Vamos a ir bajando. Tengo una pista ahí, vamos a empezar con la frenada ya también. Vale, a medio fuelle. Flaps. Tiene aterrizaje abajo. Vamos muy rápido para tener aterrizaje abajo. Tengo que bajar más de velocidad. Tren de aterrizaje fuera. Lo liamos, lo liamos, lo liamos. Hemos entrado bien. Fuera tren de aterrizaje. Voy fatal. Voy fatal. Tengo que volver a entrar otra vez. Fatal. Has hecho un Top Gun, pero de manual, ¿eh? Vale, vamos a ir bajando, bro, la velocidad. ¡Felipe!
A ver si así nos colocamos, tío. Está allí. Hacer este giro, tío. Ahora te baja de velocidad que flipas. La pegamos de panza. ¡Pum! De panza. ¿Qué hace esto, tío? La hostia, se me ha sacado para aquí un montón de historias, tío. Venga, bro, nos vemos. Un saludito. Vale, el trim. Vamos ahí el trim. Perfecto. Ahí. Una altura normal. Subimos. Ahora ya. ¿Qué está sonando, bro? Me han dado el avión. Sí, tío, me han dado el puto avión. Es increíble. A ver, amigos, ¿cómo me dais la salida de un avión con los flaps a tope? Me dan los flaps abiertos a tope. Y sin estabilizar. O sea, te tócate los cojones. Encima, ahora no me estoy situando. Ahora, ahí. Bien, vale. Sí, hay que seguir la línea rosa. Pero como he aparecido ya con los flaps mal puestos y mil historias más, pues ya empezamos como el culo. Pues claro, tengo que ir hasta la línea, colocarme en la línea bien y empezar a hablar con las torres otra vez. Es que le puedo dar al autoguiado, ¿vale? Si le doy al autoguiado me lleva allí. Vale, mira. Ahí la tenemos, ¿vale? Ahí ya tenemos la pista, está ahí abajo. Pero antes de nada, ATC. Base naval derrota. Vale, ya tienen nuestra llegada aquí entonces. Ya están avisados de nuestra llegada. Pues vamos a hacer la aproximación. Llevamos el tren de aterrizaje abierto, tío. Sí, va. Va a cerrar. ¿Qué me estás contando? A la derecha tiene San Fernando, sí.
vamos a ir bajando velocidad. Vamos a ir bajando flaps. Haciendo aterrizaje. Entramos en la pista en 3, 2, 1. Tocamos freno. Bajamos velocidad de motor. Vale. Venimos frenando. Aquí vamos a estar luces. Off esto. Un poquito de velocidad para poder girar y esas cosas. Vamos a frenar el todo, que aquí ya no estamos saliendo de pista. Vamos a ver si podemos arrancar un poquito. Deja girar, tío. Mi pregunta es, ¿por qué no me giran estas ruedas? ¿Alguien lo sabe? Porque yo debería salirme por aquí. Ya me está dejando salirme. Bueno, aterrizar hemos aterrizado. Vamos a confirmar el aterrizaje. Rota ground flowing Alpha Sierra X-ray Golf Sierra request taxi to parking. Vale, activamos taxi. La pregunta es por qué esto se aceleraba así. No he acelerado y se ha acelerado como si fuera... Hola, pues nada. Vale, bueno, ya hemos aterrizado.